close till I get up. Time is barely on our side. Hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí está Katy de nuevo. Pues hoy les voy a traer algo bien sencillo. Miren estas uñas que me puse acá. Si ustedes son como yo que odio sentarme por 2 horas en los puestos esos de hacerse las uñas, porque hoy la verdad que si se cansa uno, a veces ya uno no sabe ni qué hacer. Miren, esta es la marca de estas uñas que me estoy poniendo acá ahora, y estos son todos los tipos de uñas que tienen. Esta que le estoy enseñando acá es una de mis cortes favoritos, es como el de bailarina, y este que está adelante es el que yo me puse acá. Entonces miren, esto es todo lo que me voy a hacer. Yo me corté toda mi cutícula con este alicate, me corté las uñas bien corticas y usar una limita para limarse, ve, la punta de las uñas y eso, y este palito que viene aplanadito de un lado y puntudo del otro es lo que voy a usar para echarme para atrás todo lo que es la cutícula, la carne que tiene uno arriba de la uña. Y entonces esto es todo lo que venía dentro de la cajita esta, que es de la marca de Kiss, como pudieron ver ahí. Viene con su pegamento, vienen con una limita, viene con un palito de esos, o no tienen que buscar un palito ni nada, solamente si cortarse la cutícula, a lo mejor tienen tijeritas esas para cortarse la cutícula. Yo tenía este alicate y es lo que usé para cortármela. Y pues nada, viene con 24. Como pueden ver acá, viene con 24 uñitas adentro porque por lo menos si son como yo, tengo lo que es el ancho de mi uña bien grande, no sé, tengo como que la uña un poco rara, y sí me ha sido bien difícil de encontrar uñas de estas postizas que me queden bien a mi uña, lo que es a mi dedo. Y como pueden ver acá, me gustó mucho cómo me quedó. Yo vi una muchacha acá en Facebook, en YouTube, que la sigo hace mucho tiempo, y la verdad me gustó mucho los diseñitos que ella se pone y todo eso, y dije pues bueno, voy a probar y voy a comprar este tipo de uñas para ver qué tal, ¿verdad? Entonces como ven, yo me corté, tengo unos pellejitos por arribita, sí, porque yo siempre tengo ese problemita de, y aunque me ponga muchas cremas y eso, tengo los pellejitos como bien, a veces se me desflecan y eso. Entonces este es el palito que le estoy hablando, que me voy a echar lo que es toda la parte de la cutícula, la carne que ya me queda para atrás, para que se me monte bien lo que es la uña postiza, de que me caiga por debajo, para que no se me note tanto como que son muy postizas, ¿verdad? Entonces, la verdad, nenas, me encantó cómo me quedaron. Me gustan mucho los colores que tiene, lo fácil que es de ponerse. Como les digo, si odian tanto ir a sentarse por tantas horas, esto es lo más fácil que yo he encontrado. Me voy a lijar lo que es todo mi uña para que se me pegue bien el pegamento. Si este paso no lo quieren hacer, es opcional, no tienen que hacerlo, pero yo sí lo voy a hacer para que me duren más, porque sí me gusta lavar traste, platos, me gusta limpiar, fregar y todo eso. Entonces ya después que yo me limo todo lo que es la uña mía, me medí primeramente lo que es la uñita, porque vienen tantas y no van a saber cuál le va a quedar a cuál, ¿verdad? So me medí cuál me iba a quedar bien de cada lado y las acomodé y puse desde el dedito más pequeño hasta el más grande, para después ya cuando empiece a pegarlas saber cuál era la que me iba a quedar. Como ven, ya yo me había hecho una mano porque quería ver cómo me quedaban, y ya la otra pues quería enseñarles para que vieran cómo yo lo iba a hacer. Como ven, ya me limé todo lo que es mi uña, y este es el pegamento de super glue, ese como se llama, que venía con el kit este, y la verdad está muy bueno, mis nenas. En estos momentos ya tengo una semana con estas uñas, supuestamente creo que durarán como 3 semanas. Dependiendo también, me imagino que... otra cosa que les quería enseñar, decir mejor dicho, no pueden ponerse ninguna crema ni loción cuando se laven las manos, porque esta loción va a impedir de que le dure más el pegamento y eso. So, yo me las lavé y me las dejé así, me las sequé y me las dejé sin crema, sin grasa y sin nada, bien resecas las manos.
Entonces me unté pegamento lo que es en la parte de mi uña y un poquito en lo que es la uña en sí, plástica. Ese no lo tienen que hacer. La verdad que con solamente ponerse encima de su uña es suficiente, porque me di cuenta que sí, como que si le ponía a los dos lados, supuestamente ahí dice que le ponga a los dos lados, pero si le ponen a los dos lados, pues como que se puede echarte, correrse mejor dicho, lo que es el pegamento por los lados, y se te puede pegar de tu otro dedo, o se puede salir y ensuciarte lo que es la parte de arriba de tu uña. Y la verdad, acuérdense que este pegamento es un pegamento tan fuerte que cuando te cae arriba de tus manos o lo que sea, se pone como bien cenizo y bien duro y eso, y te cuesta bastante quitarse esa resequedad de este pegamento. Entonces, mi nena, yo voy a aplicarme este pegamento en todas mis uñas, porque ya lo primero que hice fue limármelas todas, me corté todas las cutículas, me las corté, para ya el próximo paso pues sería ya lo que es el paso de aplicármelas. Y como ven aquí, es bien fácil, bien sencillo. Yo desde que vi a esta muchacha que les digo, ¿cómo se llama ella? Michelle, no me acuerdo muy bien el nombre de ella, pero ella sí dice que ella también odia a veces ir, y más que tiene dos hijos igual que yo, y odia irse a sentar por tanto tiempo para hacerse las uñas. O esto es una de las cosas que cuando viajen es lo más fácil, porque solamente se llevan su cajita, en su cajita tienen el pegamento, la lima, lo traen todo para hacerse esto. So, es una cosa bien fácil y bien económica. Solamente me costaron, creo que fueron $7, no más de $8, y las pueden encontrar esta marca en cualquier Walgreens, en cualquier Walmart, me parece, CVS, y a lo mejor otras tiendas más que no estoy mencionando, pero a lo mejor tienen la website de Kiss, la pueden chequear, y a lo mejor ahí pueden encontrar también otras opciones. Esta esa fue la primera que yo vi, así que más me gustó, pero tienen otras opciones como las puntiagudas esas de bailarinas, como le llaman. Me gusta mucho y quiero intentarlas, aprobarlas, a ver ya cuando se me quiten estas, a ver qué tal quedan. Ahora, una cosa sí les voy a decir, para quitárselas tienen que tener mucho cuidado, porque viene con el pegamento este, que es una opción, o viene con una, ¿cómo decirle? Con un pedacito de gomita. Vienen con unas gomitas que son como más temporal. Con estas gomitas también se las pueden aplicar. Ahora, yo no me las quería poner temporal. No quería ponerme como por una noche ni nada de eso. So, yo quería ponérmelas un poquito más fija. Por eso me coloqué este pegamento. Pero las que no quieren echarse el pegamento, pueden echarse, o mejor dicho, ponerse esa gomita que traen. No sé cuánto durará porque nunca lo he hecho con esa gomita, pero a lo mejor va a ser como algo por un día o algo de eso. No quiero tomar el riesgo tampoco que se te caiga una uña en el medio de un lugar o algo, qué vergüenza. So, tomé esta opción de lo que es el pegamento y eso porque las quiero más. Porque la verdad en sí, sí me gustaron. Tienen un largo bien bueno. A mí siempre me gustan también las uñas largas, pero a veces por temporada como que se me da la locura y me las quiero poner cortas. Tienen un largo bien buenos. Y tienen unos colores preciosos. Ahora, como les iba a decir, a la hora de quitársela, como yo me eché el pegamento, sí hay que tener más cuidado, no de que se te levante, no que se te las vayan a arrancar, mejor dicho, porque vaya a ser que te vayas a dañar tu uña y todo eso y tus manos. So, no les recomiendo que se las jalen. Les recomiendo que se las corten bien, bien corticas. Sí les digo, para quitárselas van a dañarlas. A lo mejor las pueden salvar. Yo la verdad no me tomo tanto esto de que ay, que quede la salvar, no sé qué, porque en fin no costaron tan caras. Pero para quitármelas solamente me las voy a cortar bien rente a mi dedo, y voy a coger, tienen que usar acetona pura, ponerla en una basecita de cristal, no plástica, porque la acetona se come el plástico, o dependiendo de que sea plástico, pero se lo come. Soy solamente la ponen la acetona bien fuerte, bien pura, y colocan sus puntas de los dedos, y eso le va a hacer que se derrita esa uña plástica, y solamente después nomás se las limpian, se las lijan un poquito y se quitan ese pegamento y el resto de la uña. Por lo menos para mí, yo creo que esta es una opción más fácil de cortárselas y ponerla en la acetona pura para que se derritan y no dañarse su uña. A lo mejor se les puede levantar
y se les caen. Entonces, mis nenas, yo espero que les haya gustado esta opción. La verdad, hace muchos años, yo me las puse cuando tenía como 15 años, porque era una opción más rápida y eso, más barata, y cuando eso pues no tiene tanto dinero para gastarme $40 o $45, dependiendo de lo que se quieran hacer. Hay lugares que son más caros. Yo voy a un lugar que me cuesta como $45 o $50 si vas a ir a ponerte las uñas. Me parece que es un poco ya ridículo de que cobren tanto para hacerse estas uñas. Cuando le piden brillito y cositas así o piedrecitas, le quieren arrancar, la verdad, la mano con tanto billete. Esta es una opción. Miren qué bonita queda esta opción. Espero que les guste mucho esta opción que les estoy dando para algo rápido, bien bonita, bien económica. Tienen muchos, muchos estilos. Si le quedan otras, yo pienso usar las que me queden restante y las voy a usar y como que mistiarlas, porque se usa mucho como que entre en una mano, como poner una o dos de diferentes colores o diferentes estilos y eso. Eso se está usando mucho eso. Son las que me quedaron, yo las voy a guardar, no las voy a tirar. Porque vienen, les digo, vienen para hacerse dos pares de manos. Entonces yo las voy a guardar para usarlas después. Y si no me sirven todas, las voy a guardar para mistiarlas, como ya les dije. Bueno, mis nenas, espero que les haya gustado mucho esta opción. A mí me encantaron. A mi novio también le encantaron. A mi niña me dijo, mamá, qué linda te hiciste las uñas, que no sé qué. Y entonces yo le dije, porque ella como chiquita se pone uñitas postizas. So, espero que a ustedes les guste esta opción, que la prueben, me digan qué les parece a ustedes. Y si sí les gustó, denle el dedito para arriba, coméntenme. Y si tienen alguna pregunta, no olviden en preguntarme y yo con mucho amor les contestaré. Las quiero mucho y sigan pendientes aquí a mi canal. Ya estamos llegando a los 200. Las quiero mucho. Cuídense. Mamá, Dios me las bendiga. Chao.